Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a traer otra lección de diseño web ocupando Adobe Dreamweaver. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son las tipografías de la página de Google Fonts. Primero que nada voy a comenzar generando un HTML nuevo. Listo, nos tenemos que cerciorar que es un HTML5. A partir de este punto, lo que voy a hacer es irme a la página de Google Fonts y voy a seleccionar alguna tipografía que llame mi atención o que sea bastante impactante para mi página web. En mi caso yo voy a ocupar la tipografía Lobster. Voy a darle clic al botón de Quick Use para poder ver sus propiedades. Me cercioro de que es el estilo normal, que es latino, entonces puede tener algunos caracteres muy específicos del castellano. En este punto, el tercer paso, me va a conceder el link para poder mandar ya la tipografía a mi página web. Primero que nada, pues lo voy a copiar. Me voy a regresar a mi HTML. Como sugerencia, los links los colocamos debajo del título. Pego mi link de referencia y voy a tener que insertar un título nuevo o un texto. En mi caso, voy a colocar: esta es una Google Font. Punto importante. Lo que tenemos que generar ahora, según la línea de Google Font, es una regla de CSS específica para poder mandar llamar este elemento. Lo voy a copiar y lo que voy a hacer en este punto es generar una nueva regla CSS. En el panel de CSS Styles, en la parte de abajo, puedo ver la opción para crear una nueva regla. En mi caso voy a crear una clase pensando en que este texto va a afectar a varios textos sobre mi página. El nombre va a ser Google Font, así le voy a nombrar, le voy a dar clic a OK. En este punto voy a poder ver tamaños, familias, etc. En mi caso le voy a dar OK, no voy a integrar ahorita ninguna propiedad y lo que hago es dar un Enter en la línea de CSS y voy a pegar la liga de la familia que me dio la página de Google Fonts en el paso número 4. A partir de este punto, la recomendación es seleccionar el texto que vayamos a convertir y directamente en el panel de reglas le puedo indicar que quiero una Google Font. Hay que tener cuidado, como es el primer texto, por lo regular la clase o la regla de Google Font va a afectar a todo el cuerpo de nuestro documento. Es importante que este elemento tengamos cuidado de colocarlo solamente en el texto que queremos modificar. En mi caso, voy a agregar unas etiquetas para indicar que es un párrafo, etiqueta que cierra, y esta clase, yo lo que hago es transferirla directamente a este apartado, indicándole que solamente este párrafo va a ser afectado por mi Google Font. En este punto, desde la vista live, puedo revisar si se está cargando o no esta Google Font. Solamente me bastaría agregar algunas características de CSS, como lo que sería el font size, tamaño de la tipografía. Recuerden que cada regla CSS se cierra con un punto y coma. Agregarle un color en particular, el que ustedes quieran. Y serían las opciones más importantes. En este caso, voy a darle clic a la opción de Live y ya puedo ver más ampliamente cómo se aplica esta Google Font. Recuerden que el tamaño lo podemos variar directamente en píxeles y tengo una Google Font en mi documento.